que hoy es el último día de abril. Mañana es el día nuestro, el día de todos, es el día del trabajador, pero nosotros vamos a estarle vivo mañana, ¿eh? ¡Wow! Se fue abril. ¡Qué grande! Se fue abril. Bueno, hola a todos, hola, hola, hola a todos. Aquí van los primeros besos y saludos y abrazos a mis nietos. Sofi, te amo, te extraño un montón. Un beso de aquí hasta el San Germain. Shuli, otro beso para ir para tu casa. Te amo, te extraño, Shuli. Massimito, la nona Cunca, te ama. Massimito, te extraño un montón. Bueno, chicas, saludado a los nietos, que ya no sé cuántos meses van que no los veo, que los extraño. Espero mañana hacer una videollamada con mis nietos. Hemos llegado. Hoy es 30 de abril, se nos fue abril. Vamos a mandar un saludo para todos los que están conectados, los que se van a conectar, los que me siguen, los que me mandan mensajes, me pasan fotos, me copian los platos que yo hago. Saludos para todos ellos. Saludos para todo el país y para todos los que me ven de afuera, de España, de todos los lados de España, que cada vez se aumentan más. Se me saludo para todo Murcia, para los Castaldos, para Madrid, la Viviana, la Julia, para Isaac Santillán, para la Miriam, para los de Israel, para todos, para Isabel que está en Barcelona, Barcelona sí está Isabel, ya me estoy haciendo un lío, para todo Londres, Perú que me sigue, Bolivia, besos grandes, Chile, a todos un abrazo grande. Hemos dicho que una vez al mes eso. Bueno, la Mariana me está retando, que dice que una vez al mes, pero yo le voy a saludar a las veces que yo quiera, ¿me entienden? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Uf, mucho, mucho. Me voy a jugar y les voy a hacer la singarela en vivo. ¿Saben lo que es hacer la singarela en vivo? Nunca la he hecho en vivo, ni en, si no está en vivo tampoco, pero no importa, la voy a hacer la singarela. Nunca me sale, pero me tiene que salir hoy día, como que me llamo la Cunca. Después vamos a hacer, a pedido del público, las milanesas a la napolitana con el revuelto gramajo. Y para mañana, chicos, ya he comprado todo para hacer la lenteja con chorizo español. ¿Y saben qué tengo también? Que me voy a largar a hacer el anco, el dulce de anco. Así que miren, ya he comprado hoy, me han vendido esto y ya tengo la cal, tengo el azúcar, todo para hacer dulce de anco. Así que mañana dulce de anco, porque viene el trabajador. Bueno, la Mariana, no sé a qué hora se iba a poner a decirles hola. Sí, no estoy sé. Con un problemita, pero uf, bueno. Ella vive con no problemitas. Sé. Están chicas, sí, tienen chica. Tantos problemas. Bueno, ella. Les voy a comentar qué es la singarela. La singarela. ¿Cómo se llama? Vamos a empezar por la singarela. Es un postre que es con bizcochuelo y flan. Entonces es muy fácil de hacer porque en esta cacerola lo vamos a hacer todo. Entonces es rapidísimo, es un postre muy saludable. Hay gente que entre el flan y el bizcochuelo a veces le pone rodaja de manzana. Bueno, yo no le voy a poner hoy fruta, directamente bizcochuelo y flan y caramelo. ¿Sale? Un manjar, chicos, la singarela. Entonces, ¿qué voy a hacer para empezar? Recuerden que después a Mariana anota las recetas, ¿no es cierto? Bueno, he hablado tanto que así me está secando la garganta que la Mariana no me ayuda. No, estoy con un problema gravísimo, pero Mariana, bueno. Mariana, ¿qué te está pasando? ¿No estás pudiendo hacer conexiones con los otros grupos? Exacto. Uf, bueno, tengamos paciencia a la Mariana, chicas. ¿Puedo empezar yo a cocinar, Mariana? Bueno, empezá. Entonces, chicas, yo aquí, chicas, chicos, grandes, Julieta de la banda, bueno, ya me va a nombrar a Mariana todos los que están saludando. Mientras tanto, voy saludando a todos los que yo sé que van estando: Antonella, Lili, mi cuñada, todas las voy saludando. Ella va saludando los que creen que están. Porque sé que siempre están Jonathan, Luciana, toda la familia Brizuela, uff, a la Julie de la banda. Bueno, a todos voy saludando. Bueno, chicas, empezamos. Perdón, yo siempre digo chicas, chicos en general. Bueno. En esta cacerola ya saben que cuando queremos hacer caramelo en este tamaño son 3 cucharadas de azúcar en la base. Si voy a hacer en la grande, voy a poner 5 cucharadas de azúcar. En esta 3. Yo ya tengo 3 cucharadas de azúcar y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a prender el fuego. No sé la verdad si alguien me mira, si no me mira, yo estoy cocinando, la Mariana está
Renegando, pobrecita, le han salido unas canas ya por ahí a la No, no se Mariana. puede. ¿Qué no puedes, Bueno, hija? listo, no importa. Bueno, no sé qué no ha podido hacer algo que no ha podido hacer. Sigamos, empecemos. Ah, empecemos, mi mamá ya estaba terminando. Bueno, sigamos. Entonces, voy a poner aquí, Mariana, he puesto tres. ¿Hay mucha gente ya, Mariana? Hay 337 personas. ¡Dios mío, querido! Bueno. 3 cucharadas de azúcar para la cingarela. La cingarela. Qué lindo que es cocinar bailando. ¡Wow! ¿Saben que yo tengo una mamá de una amiga mía que es la Elena Calvo, que ella anda, cocina y baila y canta y cocina y limpia y así anda todo el día, vive llena de así de ondas positivas? Un Seguro baila beso mejor, Iván. grande para la Elena Calvo que está en este momento está en España. Bueno, he puesto a hacer el caramelo con 3 cucharadas de azúcar. Saludos a Dolly. Vamos a mandar mi pizza a Mariana con los saludos. Vamos, Mariana, vamos. Bueno, mientras se me hace el caramelo, yo les voy a contar que yo aquí había preparado para hacer las milanesas. Que tengo la carne, ya, gracias a Dios he conseguido la nalga que me gusta a mí. Tengo el puré, chicos, ya saben que este es un puré que yo lo hago, rallo. Miren, chicos, porque yo no frito. He rallado 3 tomates peritas. Le he puesto un poquitito de aceite, le he puesto un poquitito de orégano y pimentón. Y eso es todo lo que tiene mi tomate. Aquí voy a agarrar yo, aquí he puesto a hidratar un poquito de perejil con ajo, la provenzal, porque no he conseguido, no sé por qué no se consigue perejil lindo. Carlito, mi verdulero que me manda tomates hermosos y pimiento y todo, no sé por qué no consigo perejil lindo, parece que no es la época. Bueno. Después tengo para el revuelto gramajo las arvejas listas, el jamón, el queso para las milanesas napolitanas, el jamón picado para el revuelto gramajo y aquí tengo las papas. Recuerden que yo para hacer papas fritas las lavo, las dejo en agua para que salga el almidón. Ya le he cambiado 2 veces el agua y ya no tiene almidón. Luego las voy a secar antes de fritar, ¿no es cierto? Bueno, Mariana, estoy, oh Dios, el hambre que tengo, la Mariana sigue. Bueno, aquí tengo los huevos. Esto, mire, va por dos partes. He puesto a hacer el caramelo. Déjame 2 minutitos el celular. He bueno. puesto a hacer el caramelo. Una vez que esté el caramelo, lo voy a dejar, lo voy a remover por toda la cacerola. Y voy a hacer, aquí voy a hacer medio, con 300 centímetros cúbicos de leche, voy a hacer un preparado para un flan, que va a llevar 4 huevos, va a llevar 100 gramos de azúcar y 300 centímetros de leche y un chorrito de vainilla. Y luego que le pongo eso ahí, voy a batir aquí, que voy a hacer 2 huevos, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar y un chorro de vainilla. Y eso va a ser todo para la cingarela. Parece complicado, chicas, pero no es complicado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo va Ya me el. devolvió el celular. Saludo a Claudia Marcela Gómez, a Teresa Pérez, ellas están siempre, mami. Vamos, Claudia. Yo voy, la Mariana la lee, yo voy saludando todas. Mónica Elizabeth Carabajal, que siempre participa de los sorteos. Vamos, Mónica. Uf, mañana viernes. Vamos. Marcela Paradelo. Vamos, mi Marcela Paradero, mi secretaria número uno. Romy Vaca. María del Romy. Carmen, que cuenta que también tiene problemas de conexión. Sí, bueno, Violetas Cálidas. Ay, mi amiga Flor Piceta Ay, está. todos, qué lindo. Qué bueno que están todos. Realmente, chicas, estamos vísperas. Qué raro este día del trabajador, porque otros años estamos preparando que el asado, que la juntada, que vamos a comer en el parque, que nos vamos a juntar en la casa de fulano, que la música, que la cerveza, que el vino, que el alcohol. Y ahora este día del trabajador, wow. Hoy a las 6 de la tarde ya no sale nadie, pero nadie, nadie. Bueno, vamos a. Todavía no se ha hecho la. Bueno, hoy no es el día de las mascotas, pero están todas mis mascotas adentro. No sé por qué han entrado. Vamos al patio de las mascotas. Bueno. Que se me haga el caramelo aquí. Y yo mientras tanto voy a ir batiendo porque la verdad que vamos adelantando el trabajo. Hoy ya le digo anoche, chica, le digo a Mariana, Mariana, quizás mañana vas a aparecer. Te voy a necesitar en un momento. Claro, tengo que hacer las milanesas, tengo que pasarlas por pan. Hay que acomodarla, hay que hacer que el postre. Pero bueno, después digo, no, vamos a dejarla que no aparezca. Bueno. Está Nadia Tapia, que ella cree que tiene que, parece, poner su DNI. No, Nadia, no hace falta. Si quieres participar del sorteo, solo tienes que compartir el vivo y Bueno, etiquetar a dos amigos. esto, chicas, esto lo hidrato únicamente
Para las milanesas, únicamente con un poquito de agua. Cuando yo voy a hacer chimichurri o algo, lo hidrato con aceite y vinagre. Ahora con agua sola he hidratado la provenzal porque no he conseguido perejil. Está presente Luis Coronel. ¡Vamos, Luis Coronel, el infaltable! ¡Qué un saludo grande! A Claudia, que es de Puerto Madryn. ¡Vamos, Puerto Madryn! ¡Vamos, vamos! ¡Qué grande! No me gusta cuando me demora, pero ya está calentando. Seguí pasando, leyéndome saludos, vamos, a ver. Sarita Santillán está presente con su esposo e hija. Muy bien, un beso para Sari, el esposo y la hija que me siguen también del primer día. Está también Rita Mancilla. ¡Hola, Rita! Un saludo para sus sobrinos de Ampliación Primero de Mayo que nos están mirando. ¡Un beso para todos, Ampliación de Mayo! ¡Wow! Todos los mayos, siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, el Saint Germain, todos como me siguen. Saludo a Guadalupe Brizuela. Recién saludo a ella a todos los Brizuela igual. A todos los Brizuelas, a toda la familia Brizuela, porque ninguno se me ofenda, que están todos ahí. Un beso para todos. Bueno, vamos a ir poniendo aquí. Elena Benítez dice, un gusto verlas. Ay, gracias Elena, un beso grande. Karina dice que ha hecho mila de pollo con guiso de verduras. ¡Wow! Mira, vos sabés que a mí me gusta mucho la mila de pollo, pero hoy día por ser una especial he hecho mila de carne. Pero me gustan las de pollo más que las de carne. Pero aquí les gusta más la de carne que la de pollo. No, a mí la de pollo. Bueno, mientras esto, no sé por dónde empezar, chicas, porque la verdad que esto tengo que hacer después que se enfríe un poquito de caramelo y recién, así bueno, que... empezar con algo. Vamos con las milanesas. Dale. Vamos a poner los dos huevos de las milanesas. Necesito un costo para poner los huevos rotos. Acuérdate que los huevos siempre se rompen. Saludos a Lourdes Ursino, ella también está siempre. Sí, sí, me suena el apellido Lourdes, un beso grande. María Luisa Fadón, bueno. Un saludo. Para un kilo de carne le pongo dos huevos. Un saludo a mi tía Lili. ¿Ves, tía Lili? Justo te estaba por mandar un saludo y mi mami me interrumpe. ¡Retala! Que tu ahijada no te manda saludos, tía Lili. Y después vos me retas a mí, tía Lili. Pero es culpa de mi mami todo. Retala, Lili, retala. Vamos a mezclar, chicos, los huevos para las milanesas. Ay, chicos, todo el mundo me pide. Han llegado justito, he entregado lo que le había pasado pedido. Vamos a esperar que la otra semana empecemos a pedir ya los batidores estos, que son un espectáculo. Bueno, ahora he batido el huevo y ahora aquí le voy a poner el perejil que tengo ahí. Elba Suárez dice, hoy cumpleaños su hija con torta hecha en la 2028. Wow, ¡qué lindo! ¡Grandísima la torta! 2028 es grandísimo. Y contanos, Elba, ¿cómo hace para festejar su cumpleaños aquí en la cuarentena? ¿También? ¿Han hecho videollamadas? O sea, machao sola ahí en su casa, que es lo que haría yo. Estamos haciendo con videollamada los cumpleaños. Pasó mañana cumpleaños de mi hija de Londres. También le haré una videollamada. Ay, mi hija querida. Bueno, pensé que teníamos que estar para festejar ahí. Bueno, aquí he puesto, chicas, ajo, perejil y huevo, ¿no es cierto? Bueno, yo no uso sal. No Adriana Bravo nos dice, chicas, aquí presente, mientras preparo los lomos para mi roticería Pache por metro de la banda. Yo he comido ahí. ¡Mirá, la Mariana ha ido para ahí! Y saludo a la familia Pachecos. Yo lo conozco a Seba. De ahí que no, Seba Pacheco. Mirá, la Mariana conoce la banda, yo no. Bueno, chicas, voy a meter las milanesas aquí, ¿has visto? Ahí las voy metiendo, pero después pasándolas por el pan. Vamos a ir adelantando el trabajo de las milanesas. Tucu, tucu, tucu. Vamos a ir adelantando el trabajo de las... Chicas, previamente lavadas las manos, no uso anillo, nada. Cuando cocino me saco todas las joyas, aunque no tengo, ¿no? La fantasía se me saco. Se saca las joyas... No porque se pueda perder, sino porque... La verdad, desde que he empezado con esto del coronavirus, me sacó todas las joyas. No sé, no tengo nada de joyas. Bueno, tampoco las joyas, chica, la fantasía. Claro, bueno, lo que tenemos. No, pero no sé, he leído que era recomendable eso. ¿Alguien más lo ha hecho? Yo lo único que no me he sacado ha sido la cadena de San Benito, que esa no me la saco. Elba Suárez nos dice que en su casa hay 8 personas. Así que claro, festejan el cumple de 10. ¡Qué buen cumpleaños! Rosa Brizuela cuenta que el sábado también cumple su hijo, nieto Lautaro. ¿Y cómo van a ser los cumpleaños que tienen pensado? Todo, bueno, a ver, me voy a lavar la mano, que no voy a trabajar con otra mano. Me voy a hacer mate. Bueno,
Alguien estaba hablando del mate, aquí está. Ahí está el mate. Vamos a tratar de no mojar la otra yerba, como dicen ustedes. La orillita, la orillita de la bombilla, Mariana. La orillita de la bombilla tiene que caer el yerba. No tiene mucho sentido lo que la gente me dice, que no moje la otra yerba. Pero mira, hay yerba seca, ¿eh? No se puede quejar. Ahí tiene que poner siempre. Eso es. Ok. Bueno, ya se está haciendo, chica, si me enfocas, se está empezando a hacer el caramelo, ¿ven? ¿Enfocas bien esta parte? Enfoco, sí, sí, bueno, sí. Voy a esperar a que se cocine un poquitito más y lo voy a empezar a mover. Recuerden que aquí se termina de hacer con el calor de la olla, que no hay necesidad que se termine de hacer el caramelo. Mientras voy a sacar la mantequilla. Ivana Jacqueline Martínez nos dice, hola, qué lindas son, me gusta verlas, soy santiagueña, pero vivo en el sur. Soy, o sea, vives en el sur, no vives en Santiago. ¿Dónde no, vives? En el sur, Mariana. Ay, la Mariana me dice... No, ¿sabes qué? No entendió si vive en un barrio del sur, onda, no, Mariana, siglo XXI. Si se te dice que extraña a Santiago porque no vive en Santiago. Chicas, la Mariana por ahí le falta un poquitito de luces. Pero no importa, ya va a empezar a entender. ¿Qué ha hecho Eugenia Dorado? ¿Sacarse los anillos? Porque yo, la verdad, me saco todo. No queda, no tengo nada de metal en la mano. Yo nada, chicas. Ajá, Mirta Ibarra dice, yo también me saqué todo porque parece que yo el virus lo único, vive. Yo lo único, la medalla de San Benito, que bueno, no. No, te la tendrías que sacar porque el virus vive más en el metal. Bueno, yo me saqué todo. Sí, bueno. Ay, Mónica Carón nos cuenta que llegamos a los 558. ¡Vamos! No he visto, Marcela, pero genial. Hace captura de pantalla varias veces. Bueno, chicas, vamos a ver cómo va el caramelo. Miren, ¿ves que el caramelo ya se está terminando? ¿Viste? ¿Qué pasa? No, que Cari me dice que también le daba vuelta a la bombilla. Yo también lo hacía, pero aquí ya me enjetó tanto, Cari. Tanto. Ya hace como mortero, la hace ya, ¿no? Bueno, no, mira, no. Ahí estoy mojando todo el leche. Ya está. A mí no me importa nada. Chicas, miren. Javier me dice en el sur, dice, po. Bueno, claro, bueno. Bueno, mira, Mariana, esto yo ya la... Voy a ponerle el poquitito de manteca que estoy acostumbrada a poner, no es a comer otro cuchillo. Marcela Paradelo nos cuenta que no hay que usar nada. Ay, ya tiró la manteca. Mami, estoy hablando. Doble y hecho, ajá. Doble y hecho una pileta, chicos, con la manteca, ¿sí? Habla. Marcela Paradelo nos cuenta, no hay que usar nada, anillos, pulsera, etcétera. Y al salir, nada de cremas. Yo me pregunto, sí he escuchado esa versión, Marcela, pero yo me pregunto qué hay con el maquillaje. Con la base y nada, eso. Nada, nada, Marcela, enseñale. Chicas, estoy moviendo por toda la olla. Pero como esto tiene este... Yo tengo el del casamiento, dice Cari Cerdán, que el anillo de casamiento tienes. No, Cari, todo hay que sacarse. Sí. Bueno, chicas, ahora esto lo voy a dejar que se entibie un poquito. Mientras se entibia, voy a hacer la preparación para el flan, que va arriba de esto. Saludo a Rita Mancilla y a su hijo Francisco. ¡Wow! ¡Qué hermoso nombre Francisco! ¡Besos, Rita! ¡Qué lindo! Como el Papa. Francisco, me encanta. Me encanta Francisco como nombre. Bueno, ahora vamos a... Mami, saludos a Joaquín Campos. ¡Ay! ¡Yo lo conozco, Joaquín Campos! ¡Ay! El novio de Flor Corbalán, una amiga mía. ¡Ay, mira vos! Mira, capaz que tiene otra novia, estás mandando. ¡Ay, capaz, muere, mami! ¡Te has pasado, Mariana! ¡Te has pasado! Capaz que Ani este de lo... Uf, bueno, la Mariana mete la pata. No, veces. Bueno, que conteste, Tupper House, Santiago del Estero. Y sí había leído que era cumpleaños de él, un feliz cumpleaños, Joaquín. ¿Cómo se llama Joaquín? Sí. Bueno, chicas, aquí he puesto 4 huevos, porque voy a hacer como un pequeño flan. 4 huevos. Voy a tirar las cáscaras a la basura. Permiso. ¿De dónde son? Preguntan mucha gente, mami. Bueno, vamos a decir que somos de Santiago del Estero, sí. De vamos a decir, como si éramos de otro lado. Vamos, somos de Santiago del Estero, chicas. Bueno, ahora voy a batir porque no voy a ensuciar la batidora. Ay, Cari me dice, Cari, la que tenía el anillo de casada, me dice, ajá, ahora me lo saco. No, vos no me hagas caso, Cari, no, yo te Karina, estoy jodiendo. No, Karina, vos no le hagas caso a la Marina, pero mañana puede me matar él. Bueno, voy a batir esto. Ay, ¿qué pasa? Mami, saludo a permiso, Ana mami. Laura Celis Alzogaray. Ay, se rompió la batidora, chica. No se va a romper. Ana Laura Celis. Celis nos ve desde Tucumán con Camila, nos ve. Ay, un beso para Tucumán. Ahí tengo parientes en Tucumán, yo, primos, todo. Chicos, para el flan, un poquitito nomás lo bato, ¿no? Para unir los huevos, nada más. ¿Saben por qué? Porque si no se les va a hacer burbujitas en el flan. Va. Ahora, sí, Mariana, ve, yo sabía que... Saludos a Joaquín, ¿qué están haciendo ¿qué para el cumpleaños? Voy a poner el azúcar, chicas. 100 gramos de azúcar.
Ay, no me acuerdo si era 100 o 200. Después les escribo mami. Bien. Después les escribo bien, chicas. No me acordaba cuánto es. Después bueno, de verdad tenía pinta de... 200, tenía pinta no, de 200. De bueno, no sé. Cuando escribe la receta, escribo. Y esto tengo 300 centímetros cúbicos de leche. Eso sí sé que son 300 centímetros cúbicos de leche. Y ahora le voy a poner un chorro de vainilla. Victoria Formentini nos ve desde Buenos Aires, Quilmes. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Saludos para todos Buenos Aires! Ahí están nuestras amigas también en Buenos Aires, la Violeta. Cari Cerdán pregunta de cómo te has cambiado la ropa, man. Te ayer cambió la ropa. Voy a contar, chicas. Porque la remera también no es la misma. Sí, no es la misma. Y la calza menos. Me he cambiado hoy. Lo que pasa que, bueno, he andado enloquecida como día, último día hábil, que mandaba un cadete para acá, que compraba allá, que me falta la carne, que me falta allá, y bueno, y después no me olvidó de ponerme el otro conjunto, así que por eso es... Mónica Carol nos cuenta que son 100 gramos de azúcar. Ah, bien, gracias, Carol. Bueno, ahora como esto está frío, le voy a alargar esto, pero para alargar yo voy a poner un poquito para que no caiga tan de golpe, le pongo la cucharita ahí, ¿ven? Y cae el agüita ahí. A decir, no es agüita, es el... Lucía Sosa dice, ese postre quería yo. ¿Ah, visto? Cingarela. La cingarela, sí. Mirta Ibarra dice, hermosa es esa tonada que tienen, esa alegría, gracias. ¡Gracias! Hay mucha gente que habla sobre la tonada, no es la primera vez que leo un comentario que se refiere a nuestra tonada. Ahora, chicas, ¿qué voy a poner a hacer aquí? Voy a batir dos huevos, seguimos con las batidas. Vamos a ponerlo ahí esto. Dos huevos... Me dice, saludalo, Mariana, te está escuchando, mami, un saludo a Joaquín Campos, que cumple años hoy. ¡Joaquín Campos, feliz cumpleaños! Un beso de parte mía y de la Mariana. Feliz cumpleaños. ¿Y qué están haciendo eso? ¿Cómo festeja? ¿Videollamadas? Ya se está machando, Joaquín, que no. Bueno, chicas, he puesto dos huevos, escuchen, voy a mezclar estos dos huevos. Después le voy a poner a los dos huevos dos cucharadas de azúcar. ¿Eso era dos cucharadas? Dos cucharadas de azúcar. Voy a mezclarlo. Voy a echarle un poco, a ver si me lo abres, Mariana. ¿Cómo no? Un poquito de vainilla. Karina Toledo, le mandamos un saludo, siempre está. Nos dice que va a aprender a hacer ese postre para su padre, Juan, cuando termine esta cuarentena. Vos sabés que es muy fácil de hacer, nada más que yo, no sé por qué nunca me sale, pero ahora sabés si me va a salir. Ahora le pongo dos cucharadas de harina, harina leudante, chicas, ¿no? Y lo voy a integrar con la espátula. Javier Chávez dice, me causa gracia los mensajes de Javier, seguí escribiendo, así te leamos. Hoy mi mamá ha hecho un guiso muy fierro, jajaja, no quiere ser mi mami, usted es doña. A ella no le gusta que le digamos doña, pero igual vamos a decirle. No. Un saludo a Micaela Pianezola. Mica, un beso grande. Chicos, Javier, miren, como los huevos han sido grandes y me ha quedado un poco muy chirle esto, le voy a aumentar un poquito de azúcar. Todo depende de los huevos, del tamaño de los huevos. Me ha quedado muy chirle, ¿ve? Le voy a poner quería, un poquitito de azúcar. Antes que me olvide, había leído comentarios preguntándome qué tal estaban los ñoquis ayer. La verdad estaban muy buenos, será que les comí con unas ganas. Un poquitito. Exacto, un poquitito picante. Un poquitito picante. Nomás voy a poner de azúcar. Ah, yo pensé que hablamos del ñoqui de ayer. No, un poquitito que de estaban azúcar, un poco picantes. De harina, porque los huevos han sido muy grandes y se me salió muy chile, ¿no? Me has puesto un montón igual. Cintia Rubens dice, no sé cómo llegué acá, pero saludos desde Buenos Aires, Lanús. Bienvenida y no te vayas más de aquí. Quédate, Cintia. Miren, chicos, ve, ahora sí, ¿ve? Rosa Brizola dice que nos va a mandar mandarinas con Jonathan. Sí, buenísimo, sí, hoy ya me he escrito, le he dicho, no, tenía cadete mío, ya se había ido. A mami, Sergio bueno. Campos, le gustaría saber cómo hacer un locro, ¿qué hacemos con Sergio Campos? Te voy a enseñar, bueno, chicos, miren, ahora esto lo pongo arriba del flan. Ustedes dirán que estoy loca, que no.
Bueno, ahí arriba voy a poner Ay, todos. querido María Verónica Toledo, que creo que es hermana de Karina, no estoy segura, de Karina Toledo, que siempre están. Me dice que están aprendiendo a cocinar las Bueno, dos. la he puesto ahí arriba. Ahora voy a tapar y lo voy a llevar a fuego corona. Y en fuego corona lo voy a dejar por 25-30 minutos. Eso es todo. Mientras vamos a continuar con las milanesas. La Julie, Julie, mira, te nombra cuando empezó el vivo. Julie de la banda lo nombró. Chicos, voy a empezar por las milanesas. Con una mano las voy a sacar de aquí. Las Explícanos voy eso a. de una sola mano. Porque con esta no la voy a ensuciar para que no me tenga la pegada la. El pan no se me pegue la mano, Bueno, mami, vos Mariana. lo das por obvio, pero ustedes sabían eso porque a mi mami le encanta dar por obvio las No, cosas. yo me mojo una sola mano y esta otra no, porque con esta manejo las milanesas y no me gusta. No me gusta Me he equivocado, no, me he mojarme. equivocado con el nombre de alguien, parece. Luis me corrige. Gracias, Luis, por corregirme. Ni me acuerdo que me he Debe equivocado, estar ¿no? dormida la Mariana, no Pero sé. sí, ah, sí, me acabo de levantar. Pero chicos, ustedes saben perdonarme a mí cuando me equivoco los nombres. Bueno. Estoy haciendo las milanesas caseras, chicos. Chicos, como verán, que mis milanesas son gruesas porque a mí me gusta comer la carne. A mí no me gustan esas milanesas finitas, no, a mí me gustan gruesas. Chini Rubens, ah, Chini es el nombre, él se llama Rubén. Bueno, saludo. ¿Schubens Rubén, Chini Rubens. o Schuben? Schuben, sí conozco yo una familia No, Schubens. creo que él se llama. Bueno, Rubén, Apellido a ver, Schubens sí ese nombre. conozco, ajá. Está Isabel. Hola ¿Sabes Isabel, quién es? sí la de Barcelona, grande Exacto. Isabel, un beso grande, ya pronto vamos a estar en Barcelona. Cristina Décima está. Hola Cristi Décima, vos sabés que siempre me acuerdo por el apellido, ¿no? Bueno, ella nos. Sí, la verdad, es un apellido. Sí, que debe ser lo único que conozco, ajá. Ella nos cuenta que recién se conecta y que después quisiera que le expliques el postre. Ah, el Cingarela, sí, lo voy a volver a explicar en un ratito, cuando termino de hacer esto. Y lo voy a volver a explicar sin Garela. Claudia también nos dice hermosa tonada. Yo estaba hablando sobre ese tema antes que mi mami me interrumpa, como siempre. Yo hablaba de que había leído varios comentarios de esto de la tonada y no me doy cuenta. De hecho, yo creo que no tengo ninguna No, la tonada. Mariana tiene tonada fea, yo tengo Yo, no, tonada ¿qué? Yo linda. no tengo ninguna tonada. No, la Mariana no tiene nada, chicos. Si quieren escuchar tonada santiagueña, no sé, lo traigo Simba algún día. No ha podido No ha estar podido, sin nombrarlo. No ha no. No ha Bien podido. veníamos la tarde. No, claro, yo no tengo tonada. Bien veníamos la tarde, pero no ha podido estar sin nombrarlo. Bueno. Sí, bueno, ya está. Ajá. Judith Santi es de Buenos Aires, Tigre. Me ¡Uy, gusta qué tu lindo ánimo que le Buenos pones. Aires! Chicas, qué lindo que es Buenos Aires. Andalía Dombrowski, mira ese apellido, Dombrowski. ¿Androwski no es? Dombrowski. Ajá. La verdad, primera vez que lo escucho, es de Buenos Aires. Ajá, yo también primera vez que lo escucho. ¡Qué grande, Analía! Apellido único. Dombrowski, a ver, decilo sin leer. Dombrowski. Muy bien. ¡Dombra! Estás peor que mi nieta. Mi nieta me cicada trabalengua que no me Mami, sale. había también de. Bueno, Anto Toledo es de La Rioja, así para nombrarte ¡Wow! algunas La Rioja está provincias. mi amiga la Marta Tarchini, Carlito y la Delfi. Un beso grande para La Rioja. Silvia Diosques, ese apellido sí lo escucho, Diosques. Sí. Es de Córdoba. ¡Ay, Córdoba! ¡Vamos, No, dice que es de Córdoba! Santiago, ¿What? pero que está trabajando en Córdoba. Pues decídense, pues, de Córdoba. Bueno, un beso grande, lo mismo. ¿What? El guay de los santiagueños, ¿ha visto? El guay, el chuchar. Tú vas a chuchar, ¿eh? Eso es de los santiagueños, eso no conocen en otras Que provincias. si mi mami grita y grita un poco, pero que la madre de ustedes no grita nada. Cuéntame qué madre no grita. No, chicos, nosotros somos como los Pimpinela, ¿has visto cuando toda la familia unida, como todos los italianos, de hablar fuerte, de gritar? Bueno, así Bueno, pero vamos a somos. tratar de no hablar tan fuerte. Yo, Bueno, bueno. uf, cómo, eso me va a costar muchísimo. Ana Laura Celis Alzogaray nos cuenta que nosotros decimos yo en lugar de yo. Sí, yo, sí. Mary Fer está viéndonos desde Uruguay. ¡Wow! Un beso para todo Uruguay, vamos. Sandra Mabel Pacheco desde Córdoba. Córdoba, Córdoba capital, Bueno, ese potro seguimos haciendo las querido. milanesas. Acuérdense que mi mami les ha dicho una mano.
Yo me ensucio una mano, la otra está limpia, porque si no me hago Y me nadie me ensucio. explicó si alguien también sabía ese truquito. Nadie ha No, lo escrito que sobre pasa es eso. que si no queda todo, te ensucias toda la mano. Entonces yo una la tengo seca y una la tengo mojada. Y de otra cosa que hago, chicos, para no ensuciar todo. Milanesa con huevo, pan y plato. Milanesa, pan y plato, entonces no ensucio. O sea, Javier Chávez me cae bien, pero no me gusta que diga que mi mami grita. Y ya. Pienso que no me he visto enojada. Pimpiner, claro, Pará, Javi. no me he visto Medio enojada. pila. ¿Qué te Mami DJ opinas? David, que él estaba ayer también, un El DJ, saludo. sí, hola El David. DJ le decimos, El claro. DJ, vamos. Nos pregunta qué están cocinando el chico que recién entra al Face. Bueno, contesta Marianita, a ver. Bueno, aquí hay milanesa que te estaba enseñando esta técnica de una mano ensuciarse, la otra limpia y no sé, napolitana va a ser. Y de postre contesta qué Y hacemos. de postre aquí se está haciendo algo que se llama cingarela, parece Bien, ser. Mariana, has aprendido. Bien. Don Broski dice, ah, lo he dicho bien, me encantó cómo dijiste mi apellido. Vamos, si no, sí, para algo sí sabe la Mariana, ¿eh? Para algo sirve. Chini Rubens nos dice que se ve todo muy rico, qué parte de Santiago son. Mi ex era de Santiago Capital, ¿Y de ahí somos meta. de Santiago Capital? A ver, decime, ¿quién es tu Y dice, ex? amo el acento que tienen, espero un día poder visitar su provincia. Más vale que tienes que venir, ¿eh? ¿No conoce Santiago? Chicos, o sea, los que quieren venir a conocer Santiago, ¿saben en qué época tienen que venir? En junio, en julio. ¿Cumpleaños de En julio, Santiago? para el cumpleaños de Santiago, la No, o marcha también de los puede. bombos. Exacto, sí, la verdad es muy buena Tienen que época. venir esa época, chicos, que todo el mes de julio Santiago es O en fiesta. enero, febrero, No, se mueren de Salamanca. calor. Si vienen en enero o febrero, tienen los 60 ¿Verdad? grados de calor, se van a Bueno, derretir. ¿verdad? ¿Ustedes qué les gusta de Santiago? La verdad, a mí la La marcha de los marcha de bombos los me encanta. bombos, vamos. Cuando la Mariana vaya, amanece ahí en el Indio Froilán. Sí, ustedes cuéntenos qué nos gusta de Santiago. Pero sí, yo tendría que invitar a un amigo, lo invito a Y para la época de para la los. época esa. Claro, que está la marcha de los bombos, que veía el Indio Froilán y Elías todo. Karen Juárez nos cuenta que una seca y otra mojada porque se pegan. Más vale. ¿Ves? Con no soy la única que madre y varias son como yo. Bueno, ahora que ya me he secado las dos manos, porque yo, chicas, a mí me gusta trabajar en lo limpio. Claro, Maiteve nos Esto dice que ya no también puedes usar uso. el tenedor en lugar de la mano. Claro, pero no, yo me tengo que manejar con las manos, chicas, como toda italiana, ¿visto? Yo tengo que manejar las manos. Bueno. Mario Verónica Toledo di nos dice, este año no se podrá festejar nada por la pandemia. Nada, nada de Ay, Navidad. muy triste. Ahora. Fernanda Gómez nos ve desde Jujuy. Vamos, Jujuy. Termina la cuarentena y lo primero que hago, agarro el auto y voy a Jujuy. Quiero ir a Tilcara y Purmamarca. No sé, la llevo a la Mariana, a mi marido si me acompaña, pero nos vamos a Tilcara y Purmamarca terminando la cuarentena. Matías Paya nos dice qué fiero sería no ser santiagueño. Cierto. ¡Eso! ¡Sí! Dolly Bravo dice que le gustan los carnavales, pero mi mami tiene razón que en febrero hace mucho calor. 60 grados, No chicos, se está van a bueno traer a derretir. alguien de Buenos Aires, por ejemplo, aquí en Se van febrero. a derretir. Chicas, estoy sacando las papas, como verán, para secarlas, para ponerlas que se vayan fritando mientras voy a ir haciendo las milanesas. ¿Las limpias las papas? Están limpitas, ya no ves que no mía el agua, ¿ves? Ya están limpitas, ¿ves? Ya están limpitas las papas. Y ahora, ya las he lavado. Les cambió dos veces el agua, les sacó todo el almidón a las papas. Y ahora las seco, bien secaditas. Mientras voy a poner el aceite a calentar. ¿Me das permiso, hija? ¿Cómo no? Mientras voy a poner esto en mínimo. Bueno, y vamos a poner el aceite a calentar para las papas fritas. Rita Mancilla nos dice que es hermoso el norte de Jujuy, no nos vamos a arrepentir. Me vas a llevar, mami, porque yo quiero Sí, conocer. yo les voy a contar, yo cuando tenía, no sé si había tenido 10 años, 12 años, me fui, estuvimos en Jujuy como un mes, tenía unos tíos que vivían en Jujuy, en Xala, vive una prima mía, la Elenita, te mando un beso grande, Elenita, si me ves, y la verdad de verdad, me he vuelto enamorada del Cerro Siete Colores, de Purmamarca, de Tilcara, nunca más he vuelto a ir, entonces se lo estoy viendo la propaganda de la televisión, digo a mi marido, termina la cuarentena, agarro el auto y me voy. Pero, ¿me vas a llevar o Sí, no? te voy a llevar, hija. Júralo. Juro que la voy a llevar a Mariana. Ah, mira, el DJ es de Jujuy.
¿De qué parte? San Pedro, no conozco. Ah, ¿San San Pedro? Pedro, sí, de San Pedro. Mi marido ha estado una época trabajando en San Pedro. No conozco, no conozco nada. Saludos a Amandita Tevez, nos manda un beso. Amandita, un beso grande. Ay, un beso grande a la Vicky y a la Anabela. Me Un beso olvido de firmar grande. lo que está haciendo por Poniendo ahí. el aceite, Mariana, vamos a prenderlo. Poniendo el aceite. Como ya entró todo el aceite, necesito más aceite. Le voy. Micaela Tienda es de Montevideo. Yo ¡Wow! conozco, no, no Esa conozco Montevideo. conoce, yo No, no conozco conozco. Montevideo. ¿No está algún laitán ahí para Punta del contarme que Este, conozco? cuando digo Punta del Este, Y pregunta dónde queda Piriápolis. Piriápolis, pregunta de dónde queda Piriápolis. La Mariana conoce, yo no, porque ella va. Erlinda Olarte nos dice: Ahí pongo acá dentro soy el aceite. jujeña, me voy todos los veranos a mi querido San Pedro de Jujuy, capital del carnaval. Ah, capital del carnaval, ya me Ah, está para el gustando. crash que me encantan las. Ah, buenísimo. Qué grande. Mira cómo vamos Mami, aprendiendo, ¿eh? Ariel, ¿sabes quién es Ariel, verdad? Me he hecho dudar. No, no, me olvidó. Aña tuya, festival. Festival. Che, ¿Ariel Sí, Ariel. era? Ariel de Aña Tuya, ajá. Nos dice que, me dice que vos me estás mintiendo porque no se jura. ¿Cómo? ¿Ustedes nunca juran? ¿Ustedes juran o no? Ella me hace jurar, chicos, pero he visto que ocurre palabra, pero si va, vale que la voy a llevar a donde voy, la llevo. No, Yo no voy sin ella yo. no A sabía Salta la he cómo. llevado el otro día, chicos, también la El llevo otro con. día, sí, Bueno, ayer. la otra vez la he llevado a Salta, me he ido con mi nuera, con la María Esther. ¡Ay, qué hermoso viaje he hecho! Yo, mi marido, mi hija y mi nuera. Sin hombre, solamente mi marido es el único hombre. Claudia dice que nos invita a Puerto Madryn en junio para la Ay, qué temporada chico, de de la ballena. ballena, de la, ¿Y cómo ahí sabes? sí, del apadrinamiento de la ballena, porque tengo planificado con tu papá un viaje para ahí. Ay, discúlpame. Tengo planificado un viaje para ahí con tu papá, vos no sabías. Sí. Pues ella no se entera de lo que yo planifico, chicos. Okay. Bueno, seguí. A mí me gusta ya como. Hay gente que cree que este año Santiago no va a festejar nada. No, ni San, no se va a festejar nada, Santiago, ni las peñas, ni nada. Y si no me equivoco, ojalá que me equivoque, creo que las navidades vamos a pasar así en cuarentena. Se me hace, no sé por Hombre. qué. Uf, para algo es esto. Bueno, vamos a ponerle onda. Aquí se está calentando el aceite. Aquí se está haciendo la. Mira, wow. Wow, mira, ¿ves? Ya está esto, ¿ves? Ahora voy a mezclar un cuchillito. Mira qué fácil, ¿ves? Vamos a ver si ya está. Vamos a ver. Nati Chávez, Vamos a ver. Colaciones, nos ve desde Chile. Chicas, esto ya Bueno, está. ella ha visto a veces que Chicas, no esto me ya lee, está. no me Le escucha. estoy enseñando. La cingarela ya está. La apago, chicas, porque ya está. ¡Tic! Eso es toda la cingarela. ¿Han visto? La voy a dejar destapada para que se enfríe, así la puede desmoldar. Perdona, Mariana, pero estoy explicando a la gente. Si enfocas bien para que vea la gente. Miren, chicas, permíteme. ¡Ay! ¡Ay, perdón, chicas! Abajo está el caramelo, en el medio está el flan y arriba el bizcochuelo, ¿ven? Bueno, cuando esté frío, lo vamos a desmoldar. Seguí. Hola, suegra y cuñada, las quiero. ¡Ay, mi hija, la María Esther! ¡Un beso! Ya, muy María Esther, Jujuy. Pedirle permiso a tu marido. Bueno, vamos a ver esto cómo va. Seguí. Listo. Bueno, te quería contar que Nati Chávez nos veía desde Chile, no me has dejado ¡Vamos, contarte. Chile, querido! A Chile tengo que ir a conocer. Chile me gusta. Me va a llevar. Ya. Me va a Ariel llevar. dice que ni Santiago ni nadie va a festejar nada este año. Me parece muy bien, Ariel. Todos van a quedar en la casa a cocinar con la cunca. Vamos, decir que he puesto esto para entretenernos, porque si no la cuarentena no se nos iba a llevar rodando todos. Eugenia Dorado me comenta que no me van a llevar a Puerto Madryn. ¿Por qué? No, Y a vos por. no, porque yo planifico ir con Juancho. Bueno, ¿ves? Está bien entonces lo Bueno, que claro, dice pero voy Eugenia a Dorado. poner a calentar esto. Rodri Jiménez dice saludos de Filadelfia. Che, vos te ríes, capaz que sí es verdad. Capaz. Como la otra vez cuando me dicen, mami, te manda saludos de ¿dónde era? De Israel. Digo, me están cachando, ¿qué me van a mandar? Sí, era verdad, era una amiga mía que Bueno, tiene pero gente en esto es Israel. broma. Saludos a Santi Mederos. Saludos, mami. A Santi Mederos, ¿de dónde? ¿De Santiago? No. No me suena el apellido de De Santiago. Miami, creo. ¡Wow! No, mami, te estoy jodiendo. Ven que es pícara, ven, ven que es pícara. Yo debería irme a No está, Tomorrowland. no Pero está de la. verdad iba a ir a Tomorrowland, no es broma. Voy a poner ausente, no está la Rosana Estrano.
No me la has leído. O capaz que esta y no la he leído. No me la has leído. No me la has leído la Trini. No me la has leído la prima de la Trini. No me la has leído a las chicas, a la Varina, que dice que me saluda, no la lees. No la has leído la Antonella Bufa. Bueno, mami, capaz que no esté. Natal, Mariana, te me baja el sueldo. Basta, estoy saludando a la gente que... Mami, ¿puedes, por favor, repetir esta receta? Bueno, esta es la cingarela, chicas. ¿Qué tiene la cingarela? He hecho un caramelo con 3 cucharadas de azúcar. Después he hecho la preparación de un flan. 4 huevos, 300 centímetros cúbicos de leche y 200 gramos de azúcar. Luego... hagas, no sé si era 200 o 100, ahí estaba la duda, vos me has corregido. Y después, para el bizcochulito que va arriba, ¿qué tiene? Tiene 2 huevos, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de harina y un chorro de vainilla. Eso es todo. Primero el caramelo, luego la preparación del flan y arriba el bizcochuelo. No se hunde y se queda así. Espectacular. Me están invitando al carnaval Tilcara, pero obvio, no me digas 2 veces que estoy ahí. No, vamos a ir porque cuarentena. El año que viene. No sé, vamos a ver. La Anto me cuenta que está. Hola, Anto, querida, te doy un beso y luego que la Mariana no te lee. Tu prima no te lee, la tía te ama. Bueno, aquí estoy calentando el aceite que aparentemente está caliente. Voy a poner una papa para ver si ya está caliente. Ok, ¿sienten el ruido? Salí porque voy a alargar toda junta ahora. Bueno, hay un mensaje de Milagros Torres que nos dice que nos ha empezado a ver porque su mamá y su hermana nos miran. ¡Vamos, Milagros! A la Torres que conoces a Carolina, no sé si es tu mamá o tu hermana. Bueno, alguna de ellas es. A mí no me saludaron, Kunka, dice Jonathan. Mentira, Jonathan, porque sí, Jonathan, te saludé. Jonathan, querido, no te han nombrado. ¿Has visto? Lo han nombrado la Brizuela y a vos no existís. Mentira, Jonathan, sí te he saludado. Chicas, ahí se está haciendo la papa. Mientras se hace la papa frita, en esta otra que ya la he calentado, la voy a esperar a que se caliente bien y voy a poner a hacer las milanesas. Pero vamos a esperar a que se caliente bien porque no está bien caliente, porque en esa... tengo un fuego que no me simpatiza. Voy a ver si puedo trabajar con estas 2 hornallas. Sin encendedor, ¿qué hagas? No anda este encendedor de la Mariana. Chicas, tenía una cocina de 6 hornallas y que no se puede manejar todas las hornallas es muy feo, pero bueno, vamos a aprender. Vamos a agarrar los cosos estos. Qué lindo, Chibi Rubens, Chini, por irle o mal. Chini. Chini dice que somos buena onda y que se va a aprender seguido con la transmisión. ¡Vamos, Chini! ¡Qué lindo, Chini! Yo me acuerdo ya tu nombre, a ver si mañana te vuelvo a leer. Chini, estamos todos los días de 7:30 de la tarde, de la mañana casi dicho. 7:30 de la mañana estamos durmiendo. 7:30 de la tarde, menos los domingos, de lunes a sábado estamos. Mami. ¡Ay, tenemos sorteos! Antes sorteos. De hablar de los sorteos, Cristina Zaraco dice, es verdad, Estela, Mariana no nos nombra. Yo los saludo todos los días. ¿Me Cristina, vas a defender o no vos? Cristina, tienes razón. Le voy a bajar el sueldo. Menos sueldo para Mariana. Voy a mostrar los sorteos, por favor, Mariana. Bueno. Yo pensé que iba a decir, bueno, Cristina, no, es que Mariana no puede leer a chicas, todos. Chicas, sí, porque hoy me conta cuando yo me acuesto y veo el video, veo un montón de saludos que la Mariana no me los nombra. Bueno, chicas, en segundo lugar, el sábado sorteamos. Para los nuevos que se están sumando, todos los sábados hay sorteos. ¿Qué tienen que hacer? Compartir este vivo y etiquetar a 2 personas. Todos los días compartan y cuanto más compartan, más chances de ganar tienen. Segundo lugar es este bowl. Y en primer lugar tenemos esta bifera que es la provolitera. Provolotera. Provolotera, litera. Provolotera. Provolotera. Bueno, algo así es. Que sirve para muchas cosas. Puede hacer hamburguesa, puede hacer provolones, pueden hacer huevo frito, puede hacer revuelto de espinaca, para lo que quieran. Y después tenemos también el sorteo para las que cocinan lo mismo que yo estoy cocinando y me suben a la página. Entonces sorteamos este termo, que es espectacular, de acero inoxidable. Esto vamos a sortear el lunes. Y eso se sortea todos los sábados. Bueno, quiero leer un mensaje de Claudia Marcela Gómez que nos cuenta que ella nos sigue desde la semana pasada y que es la que ganó la polla tapa. Si me recuerdo, Claudia, Marcela, ¿no? Marcela Gómez. Claudia Marcela Gómez, sí. Yo sí, siempre la leo y me acuerdo. Ahí está, por ahí no lo estoy diciendo, pero... Está esperando. Recién se ha conectado. Que trabaja en INAVI. Va, que trabaja en IPAL.
Recién se conecta, no sé si es ella. Ella es. Recién se conecta mi tía Nene. Trini, querida, mi cuñada, un beso, a ti estaba poniendo ausente. Carolina Torres dice, Mariana, dale una mano a tu mami, pero más mano quiere que le dé. Ya les he dado las dos, los dos pies. Digan que está parada, porque ayer últimamente se me había sentado, por ahora está parada. Bueno, chicas, voy a poner a fritar las milanesas. En esta paellera, mi hija Paula me había dicho, mami, usa la bifera doble, que también la pueden hacer. No la he usado porque tengo muchas hornallas prendidas y a Paulita la voy a hacer en la paellera. Es primera vez que vamos a hacer frituras. Sí, chicas. No, papa frita ya había enseñado a hacer. Chicas, ¿han visto cómo hago la papa frita? Me dicen, he caído bien el aceite, he puesto todas las papas, las he mezclado y no las toco más hasta que empiecen a dorarse. Y aquí voy a poner un poquito nomás de aceite. No mucho, chicas, porque las milanesas en aquí no necesitan mucho aceite. Vamos a traer el cepillo. Cepillito, cepillito, si te encuentro para mí. Si no lo encuentro, no me voy a hacer problema. ¿Y cómo? A ver, no lo encontré, mañana me corrió. A ver, no voy a enfocar la comida para buscar el cepillito. Lo que tengo que aguantar, yo, ustedes no se dan una idea aquí. Mariana me ayudó el cepillo. Acá está. Bueno. Con el cepillo, enfócame, voy a untar toda la... ¿Ven que no tiene que poner tanto aceite? Bueno, ahora las voy a acomodar las milanesas ahí. Bien juntitas. Vamos a agarrar unos tamaños como para poder servirle. Karen Córdoba me dice que ando enamorada. Sí, puede ser. Todo puede ser. Vamos a agarrar las grandes. Joana Santiago nos cuenta que Cingarel es el apellido de su marido. ¡Ay, mira vos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, en honor a él se ha hecho ese postre. Bueno, chicas, esta, ¿por qué las voy a amontonar bien? Porque recuerden que esto se achica un poquito, ¿qué no? Bueno, eso es todo. Lo vamos a dejar ahí un ratito a las milanesas que se cocinen. Cuando las doy vuelta, ya les voy a poner tomate y el queso y el jamón. Cristina Décima quiere saber si el flan lo cocinas antes de poner el bizcochuelo. No, he puesto todo junto, Cristina. Después veo el video, después he puesto. Primero he hecho el caramelo. Luego he hecho la preparación del flan con huevo, leche y azúcar, le he largado arriba el caramelo. Y después he hecho la preparación de dos huevos, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de harina, un poco de vainilla. Ay, y he puesto arriba de esa leche que he hecho para el flan y lo he puesto a cocinar 20 minutos y ya está. Hay un mensaje de Noelia Goitea que dice, espero ganar algo, chicas, el martes es mi cumpleaños, nunca tengo suerte. No. La verdad no me estoy acordando mucho del país también, son 600 personas. Pero no me acuerdo mucho de Noelia Goitea. Comentame si has compartido alguna vez el vivo. Noelia. Capaz que yo me estoy equivocando. Vamos a doblar para acá. Chicas, aquí hago para que el vapor que tenga le seco y lo pongo que se siga haciendo. Ya saben que cuando se hace fritura, lo que se hace, cocina un poquito. Wow, mira. Claudia Marcela dice que la mayoría lo conocen como Marcela. ¿Está bien, Marcela Ceras? Sí, ¿y te baja el IPAN? Sí, sí, okay. Sí, tienes razón. Vamos. Bueno, una mí, vez. Que memoria, que vamos. Vamos. Patricia Reinalde dice, nunca encuentro los videos del comienzo. Patricia, lo que puedes hacer es poner alarma a las 7:30 o a las 7:29, poner porque 7:30 en punto tratamos de empezar siempre, todos los días. ¿Pero por qué? Si están los videos grabados desde el principio. Sí, también los dejamos, pero bueno, ella quiere estar en el vivo. Dice que no puede copiarte las recetas porque no los ve desde el principio. No, pero quedan grabados los videos. Después, si quieres, puedes verlo y yo así hago. Después los veo para ver mis errores. Bueno, voy a esperar un ratito y lo voy a dar vuelta. Bárbara Ginás. Bárbara Ginás. Hola, Bárbara, querida, ¿cómo estás? Nos pregunta si para hacer el postre en la olla más grande, como la Rosita, en esta olla sería... Sí, duplicar las cantidades. ¿Las mismas cantidades? No, duplicarle. Duplicarle, porque esta es una olla de 18, esta de 24. No la dupliques, pero si aquí he puesto 3 huevos, allá ponele 5. Tienes que ser medio bueno con la matemática. Dice Noelia, esta semana es la tercera vez que comparto. Claro, entonces vas a entrar en el sorteo del sábado, por eso. Porque hacemos un solo sorteo por toda la semana, que es el sábado, el chica, último día. Chica, he dado vuelta a las milanesas.
milanesas. Mami, esto le falta 2 kilos de aceite. Está cocida, está. No, es que va sin aceite la milanesa, Mariana. Ay, Mariana. Entonces, ahora con la cucharita que me dio mi hijo, le voy a poner... No, yo, ustedes van a comer esa milanesa. No, mentira, mamita. La Mariana come... Le pongo el tomate, chicas. Le pongo el tomate. Ah, me cuenta Cari Cerdán, me invita en realidad al Festival del Cabrito en Catamarca. Oy, lo he escuchado nombrar, yo me sorprendo en eso. O sea, ¿qué onda? Está Abel Pinto, eso, me encanta. Ella, todo lo que sea joven. Rally Barrio Nuevo. Chicas, no hay un festival en la universidad por casualidad, porque la manera termina. Bueno. Chao, ya no le gustó el toque tema estudio, ¿listo? Bueno, miren, chicas, le he puesto el tomate. Si recibes muchos mensajes ahora, lindos. Voy a poner el queso. Corto con el corta queso. Que lo amo. Que lo amo. Lo amo, mi corta queso. Te estaba diciendo. Sí, seguí. Decime. Que ahí recibes muchos mensajes lindos. Yo por ahí la verdad cometo el error de saltearlo. Pero leer todo lo lindo, pues. Aunque sea ahí que me digan cosas lindas, ya que en la vida no puedo leerte todos los mensajes lindos porque el 90% bueno, de los mensajes son lindos. Bueno, léeme los lindos y los feos no, chao. Bueno, hay un mensaje lindo de Emma Eli Gómez que te dice, hola, ¿cómo están? Sos una genia. Me encanta cómo cocinan. Cocinan en plural. Ajá. Amo las Essen y me encanta aprender recetas nuevas, te wow, dice. Wow, qué hermoso mensaje. Chicas, hablando de que amo la Essen, las que quieran vender Essen, que pueden tener, aparte de tener sus ollas, pueden ganar plata, estoy incorporando en Essen. En cualquier parte de del país puedo incorporar. Y la que quiera comprar también, puedo vender en cualquier parte del país. Chicas, yo ahora no lo voy a tapar mucho, ¿por qué? Porque si lo tapo, se me va a desarmar el queso. ¿Qué pasa, Mariana? No, me he reído. Para primero te quiero leer un mensaje de Rocío Salto que nos pregunta cómo estamos. Recién volví, ando a full trabajando, haciéndole las tareas a la hija. Y sí, así andan muchas. 2 minutos, he puesto el jamón, el queso, lo apago, chicas, eso es todo lo que es. Marcela me dice, y este mensaje es el que me ha hecho reír, Mariana, yo pongo todo el empeño en defenderte, pero colabora vos también. Chicas, ¿ha visto lo que ha sido? Poquito aceite, le he puesto que se cocine un poco de un lado. Cuando le he dado vuelta, le he puesto el tomate, el jamón y el queso y las apago. Ya están las milanesas de la napolitana. Y ahora voy a ver esto, ¿cómo sigue? Clara Morales pregunta si vas a hacer milanesa de berenjenas algún día. Sí, sí vamos a hacer, Clara. Sí voy a hacer, no me quedé nada. Sí una voy a hacer papa caída, bueno. Sí voy a hacer, voy a ir cosiendo esto porque necesito aquí. Bueno, estas en un ratito van a estar y necesito estar atenta. ¿Por qué? Porque de ahí tengo que pasarlas al wok. Porque recuerden que tengo que hacerlas al revuelto gramajo. Entonces de ahí la tengo que pasar al wok. Entonces voy haciendo despacio aquí. Mirta Ibarra me invita a Tandil, sí, y me cuenta. Voy, y a todos lados voy a ir, mami. Y me cuenta no, que ahí... No, chicas, haga primero que se reciba la Mariana y después inviten a que y vaya. Me cuenta que está el salame más grande del mundo. ¡Qué rico con un vaso de cerveza fresquito! ¿Vos sabías eso? No, me estoy aprendiendo. Bueno, Cristina tiene el corta queso de hace años. ¿Ha visto qué espectáculo que es el corta queso, Cristina? Bueno, yo aquí, chicas, voy haciendo lugar. La Julie quería locro, pero habíamos dicho que yo no íbamos a hacer locro. Preparado. Tengo la arveja y el jamón cocido, tengo preparado para meter el revuelto. A Emma Eli Gómez le interesa vender ese. Sí, Eli, mandame un mensaje privado y me comunico con vos después. Estamos ya llegando abajo para incorporar. Te la anotaría. No, es que me mande un mensaje privado. Bueno, tengo teléfono. Mm-hmm. Bueno, anotala, Eli. Anotala, me comunico con ella. Chicas, hoy hemos dado ya una charla de negocio a través de Zoom, damos charla de negocio y la verdad, chicas, que llegan a ganar, que no tienen ni idea ustedes lo que ganamos con eso. Listo, me estás anotada, si quieres mandar igual. Una familia. Ella te va a comentar bien después. Bueno, ese también podemos vender, así como yo, todas las que se incorporen pueden vender en cualquier parte del país. No hay límite para vender. ¿Cómo hacemos? Yo le vendo a una que vive en Tierra del Fuego. Bueno, le vendo, ella me pasa, yo le paso el link de pago, ella paga y le
mando el pedido con Adriane a su casa, sin costo alguno. Bueno, te dice Claudia del Valle que te quedan lindo las calzas. Ay, gracias, Claudia. Soy de usar calzas, fíjate, digo, o sea, para mí, que ando cosiendo, porque coso, voy para el, tengo un lavadero, que atiendo la casa. No que, es del jean, claro. No es del jean, dame la calza y para mí. Me han preguntado de qué me voy a recibir. Chica, le voy a comentar porque ella no avisa, ¿no? La Mariana le faltan dos materias para recibirse contadora. Una de las cuales tenía que rendir, empezó la cuarentena y no ha podido rendir. Y se tiró el abandono, la niña no estudia. Le digo, Mariana, no, estudia. Yo he estudiado y después me he dado cuenta que esta cuarentena, vamos, está un año más. Y digo, pero bueno, después, ya yo calculo está. En algún momento, si alguien está en la universidad. Aparte, ¿cómo es eso de que me tiro? Bueno, en algún mira, momento, voy a en algún cambiar momento, el tema. En algún momento van a hacer un examen virtual y puedes rendir y recibirte. Bueno, sigamos. No le gusta que toque el tema de la universidad a la Mariana, chicas. Bueno, llueve, me cuenta Gabriela, ¿es verdad que llueve? A chusmear mientras estoy grabando el video. No, aquí no llueve. ¿De dónde la Gabriela? ¿Y la Gabriela Brizuela, mami? ¿De dónde ¿A vas? ¿A dónde llueve, Gaby? Encima aquí cerca vive. Ah, no. Aquí o va. Llueve cuando yo me reciba, o llueve. Ah, llueve cuando te recibas. Ay, gracias, Gaby. No, no te tenía así. No, no, era un chiste. Va a llover, van a las víboras, van a volar, todo. Tiene que recibir a la Mariana. Bueno, Patricia Reinalde también quiere vender ese, yo la voy a anotar. Anótala. Me estoy con... Chicas, de todas formas, yo la voy a buscar en Facebook, mando un mensaje privado, me pongo en contacto. Chicas, no necesitan... Si quieren nada. Anticiparle y mandarle ustedes para ahora... Para incorporarse, ¿qué es lo que necesitan? ¿Las ganas de vender? ¿Ganas de ganar plata? Copia del DNI y copia de un servicio. Bueno, yo les estoy anotando, ¿no? Sí, anota. Anto Toledo también, mami. Le interesa. Todo lo que quieran saber, aunque sea chicas, que les comente. Chicas, puede decir, por favor, porque de todo existe en esta vida. Esperen que me comunico, comuníquenme conmigo. Porque hay gente que está atenta a las que me escriben a mí y ya las están hablando. Chicas, comuníquense conmigo para incorporarse. Mami, o esperen que no me comunique. Para antes de leerte el mensaje de Ariel, Cristina Décima nos dice, hace unos días tiraron la idea de cocinar carbonada, ¿puede sí, ser que la hagan? Sí, sí la voy a hacer, ¿sabe quién me tiró la idea? Y los voy a mostrar porque así es. No voy a enfocar ahí, está. No, ya voy. Fideos Galetti, cuando me han traído la familia los fideos Galetti, que son riquísimos, que son fideos semolados. Este está hecho con leche y espinaca, este está semolado y este está hecho con harina integral. Con fideos Galetti voy a hacer la carbonara. Ahora, díganme, ¿cómo se dice? ¿Carbonada o carbonarra? A ver si me ayuda a corregir ese show. Ariel dice, pregunta si haces deportes. ¿Que yo? No, había una época de salir a caminar con mi marido, era de ir a caminar 5 kilómetros por día por cuestión salud. Y después hemos empezado por una cosa, otra no he ido a caminar. Y bueno, y ahora con la cuarentena no, pero de mami, yo sigo mi vida. Yo soy, sigo sí, anota, soy anotando ahora Verónica Loiza que también bueno, quieren información. Chicas, soy un queso para el deporte, lo soy sincera. Chicas, a todas las que se quieren incorporar, por favor les ruego. No acepten que a otra las incorpore, porque cuando ven que ustedes quieren incorporar, las van a llamar. Conmigo tengan el trato. Yo les voy a mandar mensaje y conmigo se van a comentar. No hay otra persona. Yo las quiero. Mm. Bueno, Clara Morales me dice, más de una hemos salido a ver si llueve. ¿Qué? Martu Zorrilla me tiene fe de que me voy a recibir pronto. Por tenerme fe, está anotada en la lista de invitados. Ya la gana el sorteo. Miren chicas, la milanesa, ¿cómo están? Enfoca. Miren chicas, la milanesa, ¿ven? Con la olla apagada se terminó de hacer, ¿ven chicas? ¿Se han dado cuenta que ni el horno he prendido y que en un ratito y lo que se ahorra de gas? Bueno. Ahora, Marcela Gómez también me tiene fe, así que también va a estar invitada en mi día de mi recibida. Chicas, el día que la Mariana se reciba, en el vivo, voy a decir... La Mariana rinde su última materia mañana todas a la universidad. Y le vamos a tirar de todo. No van a ser como yo mi cuñada, ¿no? Saben que mi cuñada pobreza se recibe mi sobrina de abogada y mi cuñada agarra los huevos de la heladera para ir a tirar. ¿Qué no le tira estos huevos duros? Ay, no. Y a la pobre Luis... Valeria le reventaba, le rebotaba. Bueno, sí, manden MP las que quieran información. Yo igual ya les he anotado algunos nombres.
Mónica Carol pregunta si siguen ganando piezas las anfitrionas. Sí, Mónica Carol, te comento, siguen. Están los puntos, con los puntos canjeas por piezas. Todo eso continúa igual. Continúa vender en círculos, continúa vender con tarjeta, continúa todo igual. Bueno, si es carbonada, primero te quiero decir ¿carbonada eso. Con D? Sí. Ah, bien. Segundo, te quiero contar que estos fideos Galetti se los consigue. Ay, se los consigue en los supermercados. Ya he dicho que iba a subir a página y no, no están las chicas Osorio, que son las distribuidoras. Por favor, ¿no están en el vivo? Bueno, si alguno está, repórtese. Voy a subirle, me ha mandado por WhatsApp dónde se los consigue. En uno de los supermercados que sé que los consigue es Natalie, no sé cómo se llama. Sí o sí, ahí van a conseguir. Mami, ¿tienes anotada a Cari Cerdán? Lo mismo que la esta, la lleva la aguantadora, que viene de distintos sabores. También las venden las chicas de Osorio. Son chicas santiagueñas, jovencitas, que realmente muy responsables. Bueno. Por eso las ayudo. Bueno. Chicas, esto ya está por estar. Vamos a prepararnos. Dice que deberías caminar, mami, una hora al menos. Sí. Chicas, todos los días. Sí caminaba, ¿eh? Ahora, porque me ven gordita. Me ven gorda, chicas. Muchas gracias a todos los que me apoyan con chicas, mi carrera. Escúchenme, voy a sacar las papas. Las voy a pasar al wok. Hay mucha gente, mami, bueno, apoyándome. Paciencia. Chicas, voy a sacar las papas y las voy a pasar al wok. María Milagros de Tucumán y quiere comprar o vender. Para lo que quieras te voy a escribir. Me parece que quiere comprar. Bueno, yo me comunico con ella. Yo me comunico. Aquí ya saben que me estoy comunicando, saben que me comunico, ¿no? Chicas, he puesto a calentar el wok. Como esa onalla es fuerte, largo las papas ahí. Lacey Shoka nos cuenta que ha hecho ñoquis y anillo. Y para mandar la foto, ¿cómo haces? Y puedes entrar a Essen Estela Pianezola o a la cocina de Cunca y ahí poner, publicar fotos y publicas chicas, esas fotos. Voy a aclarar, yo meto esta cosa de metal en esta onalla, en esta olla, porque la Mariana esta ya me la ha arruinado ella, ¿no? Por eso meto, pero nunca tienen que meter cosas de metal en las cacerolas con adherente. Ahora, ¿qué hago, chicas? Voy a meter la arveja. Y voy a meter a Marcela Shaer, también le interesa comprar. El jamón. Y voy a tirar unos huevos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos a ver. Ay, no, para que le... Para mí le falta para echar el huevo. Yo les dije. Si las papas están cocidas ya con Mariana. Ay, hija Mariana, que ella quiere. Haz lo que quieras. Las papas ya están cocidas. DJ pregunta si está en el sorteo. Compartan, chicos, compartan todos y yo los anoto después. Es más, hoy me voy a sentar a anotar algunos y mañana como los que falten. Esto está con antiadherente, no voy a meter nada de metal. Me manejo con la cuchara. Y ahora, calculo que este huevo, no sé si voy a ponerle uno más, capaz que uno más le ponga. Pobre Mariana, todo rompe. Yo estoy acostumbrada a que aquí me echen la culpa, pues me la banco. Ay, chica, como una campeona. Mariana, por ahí no tiene ni idea cada cosa que hace. Si yo le tendría que contar. Mi tía Nene también me tiene fe. Gracias, tía Nene. ¡Vamos, cuñada! Fabiana Brizuela. Mami, ¿y le hemos mandado saludos a todas las Brizuelas o a no? A todas. He dicho un saludo para todas las Brizuelas que me hayan empezado. Chicas, pongo el huevo y lo mezclo. Ah, mira, Ariel nos enseña que... No es por el físico, sino es por la salud lo que tienes, sí, que caminar, sino sí, después tienes problemas y dolores. Ahí lo estoy mezclando, ¿ven? Ese es el revuelto gramajo, ¿han visto? La Mariana habla, pero yo sigo sí, hablando. Me doy cuenta que mi mami hoy no le está interesando no, lo que... No, estoy concentrada en esto, Mariana, estoy hablando y explicando a la gente, mi amor. Ya me conversas todo, ¿quieres? Que tengo que caminar por la salud, sí, he escuchado. Es que estoy haciendo el revuelto y si yo... Te presto atención a vos, se me puede requemar esto, ¿me entiendes? Miren, chicos, wow, qué rico que está este revuelto. Bueno, ustedes me dirán, no le he puesto nada, ni pimiento, ni sal, que no. Bueno, ustedes ya saben que yo no uso eso. Mariana, seguí leyendo. Milagro Torres me dice, no hable una sobre la otra, así se las entienda. Milagro, yo trato, créeme que estoy haciendo todo lo posible, pero si no, no se lee los mensajes aquí. Um,
Hace propaganda de mi locro, eso no entendiste. Ah, Fabiana, ¿vendes locro? Justo hoy me preguntó quién vende locro para comprar mañana. La apago y la tapo. La apago y la tapo para que se termine de cocinar. Apagada todas las hornallas, puedo escuchar todo lo que vos No quieras. quiero hablar ahora. Ay, María, ¿por qué te enojas? Es que no, es que si yo me ponía a contestar y no estaba concentrada en eso, no iba a poder hacer revuelto, chicas, entiéndanme. Ahora estoy para ustedes mientras tomo un mate, contesto todas las preguntas y de paso quiero ver para desmoldar después esto. Le falta un poquitito, esto para desmoldar en un video. Sí, contame algo mañana, dale. Está Lore Piane sola, ella me dice que también me tiene fe. Gracias, Lore. Hola Lore, mi sobrina querida, ¿sí? La Lore había escrito en un mensaje que ya lo he pasado, en donde decía que empiezas a cocinar comida como guiso, porque ahora está entrando el frío. Sí, comenzamos por eso mañana, chicas, como no voy a hacer locro, les he explicado porque es caro hacer un locro. Mañana voy a hacer un guiso de lenteja con chorizo español. Yo hago el guiso sin arroz. Y ya que digo en público que voy a hacer un guiso de lenteja con chorizo español, no voy a poder mandarle. Bueno, porque mi sobrina la Josefina le encanta, pero no se puede movilizar mañana nadie. Así que bueno, le voy a deber. Y de postre voy a intentar hacer dulce de anco. ¿Te acuerdas que decíamos que queríamos hacer postre dulce de anco? Mañana lo voy a hacer por primera vez en mi vida. Hay gente que pregunta si qué onda eso revuelto gramajo con cebolla. Sí, se usa con cebolla, a mí no me gusta, por eso no lo he hecho, pero viene con cebolla también, pero a mí no me gusta. Yo cuando me voy en un restaurante y pide mi nieta, que es la loca, el revuelto de gramajo, viene la cebolla, le hacemos un lado a la cebolla, porque a mí no me gusta. ¿Y el queso cremosa? ¿Nos llevas por el revuelto de gramajo queso cremoso? ¿O queso? ¿Quién te ha dicho que lleva? No, yo creo que lo comí con queso. No. Bueno, haz lo que quieras, man. Mariana, vos comes huevo y has confundido con queso. Ay, Mariana, ay, Mariana. ¿Qué voy a creer? ¡Wow! Mira. Mira, ¿ves? Ahí está el revuelto gramajo, ¿ves? Mira. Está riquísimo, miren. Miren lo que es. Entonces, ya después vamos a servir después los platos. Vamos a conversar de mañana. Mañana, 1 de mayo, día de todos, porque todos somos trabajadores. Todos. Las amas de casa trabajamos los doble que los que salen a trabajar. Menos la Mariana, todos vamos a festejar el día del trabajador. Bueno. Mañana vamos a hacer guiso de lenteja con chorizo español y de postre dulce de anco. ¿No es cierto? Bueno, el sábado 2 de mayo, cumpleaños mi hija que está en Londres, que está ausente hoy de vivo, no sé por qué. Y hacemos los sorteos. Y de paso vamos a decir los premios. ¿Saben qué? Bueno, uff, se van a morir cuando les diga el premio que van a tener para la próxima semana. Cada semana va a tener un premio mejor. Mónica Carol dice, mi hija tiene la misma edad de Mariana, me hace lo mismo, se queja de todo y es caprichosa. Mónica, ¿a vos te pasa? Mónica, No, yo sí. Mónica, vamos a ser sinceros, A ver, alábame un poco. yo creo que es la generación. Ay, yo. Como yo digo, Mariana, vení, mírame. No, Marianita. Como has visto, chicas, no sé si alguna tiene hijos ya de 30 años, 35. ¿Han visto que está en la generación de los chicos que no quieren tener compromiso, que son Más buena no solteros? puedo ser, menos Están. caprichosa. No, Con la todo el Mariana gusto no le es doy a mi caprichosa. mamá. No, no, vamos a decir. La Mariana no es caprichosa. Si es cierto, me mima mucho. Yo lo que le pido, ella está presente. No puedo negarme de eso. Lo único que me hace renegar es que no deja de fumar y que no se recibe. Pero después todo lo más es buena. Pero vamos al tema este. ¿Han visto que la juventud de hoy, en mi edad, yo los 20, 21 años, 22 años, estaba casada ya. Yo a los 30 ya tenía 4 hijos, estaba independiente. Y hoy en día los chicos tienen 30, 32 y siguen solteros. Es como que no quieren agarrar responsabilidades. ¿No les pasa a ustedes con sus hijos? Bueno, cuenten ustedes si Sí, hay alguien de 30 años. a mí me sucede con amigos de mi hijo, de mis hijos, parientes, sobrinos, que no quieren hacer compromiso, que no se quieren casar, que no se quieren juntar, que quieren estar siempre en el nidito de la mamá. Bueno, Marcela cuenta que cuando vuelva a trabajar al IPAL, que no sé cuándo será que volverá,
Va a pasar algún día por casa para Marcela, conocernos. no. Genial, Ah, Marcela, bueno, feliz bien. yo de que pases. No sé cuándo será que podrás No, yo volver a creo que en trabajar. Italia le van a empezar a trabajar porque he visto que van ya empezando de a poquito, van empezando a trabajar ya. Contame algo más, Mariana. Hay mensajes que por ahí no entiendo por eso, así que, bueno, cuentan algunos lo que le ponen a tu revuelto de abajo, algunos le Sí. ponen cebolla, morrón, huevo, arveja, jamón. Claro, Sí. mientras más, Más le ponen, sí. está Yo, bueno. chica, yo la verdad que yo, cuanto más light lo hago, porque la verdad que aquí somos de comer muy, muy suave, ¿no es cierto? Y estos días que yo ando cocinando en vivo, andamos con ayer el ñoqui de Recio, para nosotros, bomba. Ariel dice que tiene 30, no tiene hijos, trabaja full, tiene un mini gym y tiene cargos. Muy bien, Y pero no Ariel. tiene compromiso. ¿Ves que digo yo que la nueva generación que no tiene compromiso? Yo a los 30 ya tenía cuatro hijos, ya grandes, todo, y hoy en día es como que la gente está, vamos a ver si puedo desmoldar esto, me voy La a... verdad es que es difícil tener hijos hoy en día. Elena tiene un hijo de 30 que también vive con ella. Has visto que yo tengo razón. Chicas, voy a desmoldar esto para que vean. Me juego. Sí, me juego desmoldar, porque yo me llamo Estela Pianezola, la cunca, me juego desmoldar. Claudia dice que tiene hijo de 31, 33, no se han casado y el de 31 ni siquiera una novia. ¿Has visto, Claudia? A mí me pasa lo Me mismo parece que genial la lo que nueva están haciendo tus generación, porque hijos. la nuestra nos casamos jóvenes, ahora los son más pícaros. Dolly dice que tiene su hija mayor de 23 años y no se quiere casar. ¡Claro que no, Dolly! A ver, véame, chica, Tiene voy a ver. Voy 23. a desmoldar la cingarela. Vamos. ¡Opa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Enfoca! ¡Wow! Miren, chicas. Esa es la cingarela. Miren la cacerola. Tiene un poquito. El caramelo. Chupi está cayendo en la mano. Esa es la cingarela. ¿Ven, chicas? Que es súper práctico. Es como un flan, pero para que no te canse el flan, tiene un poquito de bizcochuelo. Entonces, flan con bizcochuelo. Clara Morales manda un mensaje que es la excepción, pues siempre está la excepción a la regla. Sí. Dice que mañana cumple 31 años, mi hijo está casado con tres niños y vive en la terma. ¡Qué Bien bueno, ahí, bien ahí. Claudia! ¡Qué Bueno, yo todavía no bueno! tengo 30, así que de mí no hables, discúlpame. Vamos a ¿Cuándo hacer. haces matambre al verde? O pregunta Valeria González. Ya vamos a hacer. Vamos a hacer. Sí, vamos a hacer. Tienen idea ustedes. Laura Carolina pregunta por qué te dicen Cunca. Es una historia que todavía no la vamos a contar algún día más adelante. Bueno, es un apodo que me ha puesto mi padre. Lo llevo con mucho orgullo, pero algún día lo voy a contar. Valeria González dice que su hermano de 44 vive con su madre todavía. ¡Ay, qué hermoso mi hijo que viva siempre conmigo! Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quieres que arme un plato en vivo? ¿Quieres que arme un plato en No, vivo? ya supongo que el plato lo armamos y sacamos foto. Ya creo que Bueno, estamos. chicas, no se pierdan el sorteo del sábado. Bueno, mañana tengo el vivo, ¿eh? Mañana tengo el dulce de anco y tengo el guiso de lenteja con chorizo español, que está carísimo el chorizo español que le he comprado. El sábado sorteo, chicos, no se olviden que tengo el sorteo. Uf, se van a morir con el premio que pongo para la próxima semana. Se van a morir. Bueno, chicas, hermoso, hemos pasado ya el sábado, mañana día del trabajador. ¿Quieres que lea unos mensajitos más que Sí, están sí, buenos sí. y Léeme, nos léeme, me tomo un despedimos? mate. Sí, léeme, léeme. Claudia dice, a mí me parece bien porque el día que mi bebé de 31 me traiga novia, tengo una linda escopeta preparada y cargada. Ariel dice, tengo alumnos, claro, porque creo que del gym puede Sí, ser. ajá. Me dicen que no quieren hijos porque la cosa está muy difícil. Hasta se mantienen ellos, no podrán más. Claro, entiendo. Ah, claro, si ellos Se no se pueden mantiene. mantener solos, no van a poder mantener un hijo. Ajá. Exacto. Bueno. Sí, antes era distinto, antes Mira, nosotros nos Marce. llenábamos de hijos. Sí, eso me Hoy parece en muy día, mis raro. hijas, la de Londres, tiene uno solo. Y no ¿Y sabe si lo cuántos va a ver años el señor. Y tiene? tiene 3 años. Ah, Ay, mi hija tiene 37. 27, 37 años Sí. cumple mañana. Marcela Gómez nos cuenta algo, mira, raro. Su primer hijo lo ha tenido cuando ella tenía 31 años y el segundo cuando tenía 41 años. ¡Wow, 10 Marcela! años de diferencia. ¡Qué grande! ¡Te felicito! Bueno, Marcela, acuérdate que cuando empieces te queremos conocer. Mira vos. Bueno, hoy en día
en día mis hijas, cada una tiene un hito, o sea, que yo por eso tengo tres nietos, casados y un hito en cada uno. Lali dice, ¿cómo es convivir con una mamá acuariana? Yo también soy acuariana. Nos llevamos muy bien. Les comento, aquí en mi familia todos somos acuarianos. Todos. Yo empiezo el 30 de enero. Mi nieta el 6 de febrero. Mi yerno el 8 de febrero. No interesa, mami. Mi marido el 8 de febrero. Mi yerno el 9 bueno, de cuestión febrero. Que... Mi hermano el 10 de febrero, la Mariana el 13 de pasado. Febrero. Te has pasado. La verdad es que nos entendemos mucho, o sea, cuando mi mami tiene sus días, yo la entiendo, digo, bueno, mi mami está con su día, vamos a entenderla, y cuando yo, exacto, es más, yo 2, 3 días antes de rendir, que me cambie el humor, la única persona que me entiende es mi mamá. Ay, gracias, hija, te amo. Sí, puedo enojarme, gritar, sacarme todo el estrés, y ella se la banca porque dice, está por rendir, después de rendir, ahí... Bueno, creo que nos despedimos. Entonces, chicos, vamos a escuchar. Mañana, viernes, traten de compartir este vivo y el de mañana porque el sábado es el sorteo. Traten de subir platos porque el lunes es el sorteo del termo. Mañana, ya saben el menú, el sábado lo elegimos mañana para el sábado. Que mañana comiencen el Día del Trabajador descansando todos. Un beso y un abrazo para todos. Que la Mariana no me corte todavía. Un beso para todos. Y gracias por seguirme, porque gracias, les agradezco, porque sin ustedes realmente esto no sería la cocina de Cunca. Un beso a todos, los quiero muchísimo. Ahora sí, chao.